linda noche, que hoy día sea un día magnífico para todos ustedes. Y hoy día vamos a conocer a una gran mujer inspiradora, porque compatibilizar la vida laboral, la vida de los hijos, la familia, es muy difícil. Y hoy vamos a conocer a esta mujer que dejó la estabilidad laboral todo por cumplir sus sueños. Aquí comienza La Abogada. Conectado contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y ya estamos con mi querida Begoña Farías del área familia del Grupo Defensa. ¿Cómo estás, mi querida Bego? ¿Todo bien? Todo muy bien. Qué bueno, voy a ir inmediatamente a la página defensafamilia.cl por si acaso cualquier cosa. Oye, de verdad que te queda maravilloso ese color. Lindo este color. Sí. Muy veraniego, de lo que queda, lo que queda, sí. Poquito. Hay que guardar el espíritu aunque el color se vaya un poquito. Exacto. Lo que ustedes ven aquí no es que yo me haya despertado muy temprano y lo haya cocinado. No, esto es de Romina Santander, que eres la dueña de Cook and Drinks. Aquí le damos también la bienvenida, Romina. Gracias. Gracias por estar acá. No sabes la felicidad que tenemos, sí, todos. Estamos impactadas con tanta cosa deliciosa aquí en la mesa. Yo debo reconocer, contarle a la gente que yo he probado los productos de Cook and Dreams y son de verdad, o sea, no solo de una calidad increíble, sino que sabrosísimos, deliciosos. Y yo lo decía en un comienzo, Romina, tú dejaste tu estabilidad laboral. Así es. Por cumplir un sueño. Y por eso esto se llama Cook and Dreams. Exactamente. ¿Cómo fue? A ver, porque tú trabajabas, me imagino que sí, tenías inquietudes de emprender, sí, en algo. Exacto. ¿Esto fue tu primer emprendimiento? Sé que no. No. Mira, la verdad es que estuve en un trabajo estable de secretaria por varios años y yo tengo 4 niños. El último, gran labor. Sí. Como, vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. Non stop. Bueno, y en mi último embarazo tuve más tiempo para pensar la situación y todo. Y dije, no, yo quiero emprender. Pero finalmente siempre me he cuestionado o me han preguntado por qué esto de emprender y no algo estable. Yo creo que el tema de emprender va más allá de no querer un jefe, no querer un sueldo fijo o no optar a un sueldo fijo. Es como cuando quieres estudiar algo y tú dices, no, yo quiero estudiar, sí, para abogado. ¿Cómo en qué te vas a sentir realizado? Exactamente. Ya. Entonces, para mí, el emprender es sentirme realizada. Y es como ese bichito que siempre está ahí. Aunque a lo mejor uno no lo necesita, aunque tengas un trabajo estable, estés bien en tu trabajo, porque yo, afortunadamente, mi trabajo estaba bien, no tenía ningún problema. Pero siempre estuvo esa inquietud, ese bichito. Bueno, y además se acompaña de todo lo que conlleva en lo positivo, que estás más, puedes manejar más tiempo, el, claro, tema con los niños, la maternidad, que para mí es un tema importante. Pero fíjate qué lindo lo que nos dice la Romina. Te iba a decir porque lo mismo, me robaste las palabras, ¿no de la boca? Qué lindo lo que dice Romina, porque en definitiva esto se asocia al cumplimiento de un sueño también. Y al querer dejar una huella, al querer hacer algo propio, al querer hacer algo que a ti producto te llene, porque yo creo que hoy también tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo occidental en donde nosotros nacemos y tenemos que proveernos un montón de cosas. Nadie nace, bueno, a menos que sea una familia muy acomodada y tenga ya solucionados tus temas de vida. Entonces, estamos en una lógica o en una sociedad donde crecemos, vamos al colegio, después tenemos que trabajar y generar, ¿no es cierto?, nuestra subsistencia. Como el caso de la Romina, es jefa hogar, tiene 4 hijos. Entonces, en definitiva, no es una labor menor llevar adelante un trabajo, además que nos guste. Y como dice Romina, aquí ella salió de un trabajo formal en donde le iba bien. Yo creo que eso estaba cómoda y feliz, cosa muy rara. Eso es súper destacable, porque hay muchas personas que parten emprendimiento a partir de una insatisfacción, y en el caso de Romina no es así, sino que por el contrario, ella estaba cómoda en un trabajo, pero dijo, bueno, aquí hay una oportunidad de hacer algo que a mí me guste. Yo creo que cuando uno hace las cosas con esa dedicación, con pasión, se nota, por ejemplo, en todas las cosas que ella prepara, se nota que lo hace con amor, y eso significa que ella está disfrutando lo que hace. Entonces yo creo que ahí hay un plus, ahí le agrega valor en definitiva a su trabajo, y obviamente es un ejemplo para muchas personas de atreverse también. Y no solo lo disfruta ella, sino que además lo disfrutan, me imagino, que tus clientes. Sí. ¿Cuánto tiempo existe? Después quiero que me cuentes las experiencias anteriores. Perfecto. Y qué es lo que más te ha costado, pero ¿cuánto tiempo desde que existe Cook and Dreams? Yo comencé en mayo del año pasado. Bueno, muy patente porque yo estoy de cumpleaños en mes, entonces fue como ya. Mi regalo ya. Es mi regalo y ya comenzar a emprender. Así que ya estaríamos a punto de estar de aniversario en un tiempo más. Y la verdad es que ¿cómo ha sido este año?
No ha sido fácil, no ha sido fácil. Emprender, yo creo que uno tiene que ser súper consciente de que emprender no es algo fácil. Hay harto sacrificio detrás. Hay mucho sacrificio, se llora, se patalea, pero también el nivel de gratificación que te da después todo este trabajo es enorme. O sea, eso es lo que te mantiene, sí. Porque cuando tienes problemas, dificultades, que algo no te resulta, que alguien no te respondió de la manera correcta, que cometiste un error porque no tenías la información necesaria, etcétera, uno le dan ganas de decir, ¿sabes qué? Chao. Sí. ¿Qué te hace no tirar la toalla? Cuando decidí emprender esta vez, y ya había fallado otras veces. ¿En qué emprendiste antes? Tres veces. Hice uniformes de colegio. Ya. Después empecé a hacer almuerzos para el colegio de mis hijos. Ya. Porque me di cuenta que había una necesidad importante. Pero el desconocimiento de administración, de cómo manejarme, me jugó en contra. Entonces era trabajar, cero ganancia. Me compliqué un montón por los tiempos, por los niños. Entonces yo, bueno, ahí le pasé mal, me detuve y dije, no, ya, a ver. Como Romina, siéntate. Ordenémonos. ¿Cuál es el objetivo? Y entender de que el objetivo es a largo plazo, o sea, la meta es a largo plazo. Y calmar, respirar y decir, bueno, este va a ser un camino difícil, tengo que empezar de a poquito. Y así, poco a poco, cada día ha sido mejor. Es como un día a la vez, por decirlo así. Claro, porque además tú ni siquiera antes como que cocinabas mucho. A mí siempre me gustó la cocina. De hecho, lo he comentado con mis amigas, que es extraño que yo ya voy a cumplir 40 años. Y como antes... Yo iba a decir, si tenía 32. Yo 20 algo. La verdad que pasé mucho tiempo de mi vida preguntándome qué es lo que quería hacer. Así, qué buena pregunta, ojalá la gente se la haga. Y me cuestioné mucho tiempo, por años, porque definitivamente a veces uno toma algunas opciones porque hay que hacerlo, porque necesitas la plata y lo haces. Siempre sí, cada cosa que hacía la trataba de hacer lo mejor posible. Y entonces ahí me di cuenta y dije, pucha, siempre me ha gustado cocinar, siempre me ha gustado hacer cosas de repostería, siempre me ha gustado cocinar en mi casa. Entonces dije, ya por ahí va la cosa. Circunstancias de la vida, conocí una amiga que estaba haciendo un curso de repostería y me comentó. Y dije, así que lo voy a hacer, qué entretenido. Y además va de la mano con este emprendimiento de hacer almuerzo y todo. Y así una cosa llevó a la otra. Y también me gusta mucho el tema de decorar, de los detalles. Eso te iba a decir, bueno, porque de no es menor ese. Sí, uno de nuestra. Hay un valor agregado aquí importante. Sí, siempre termino todos nuestros comentarios en nuestras redes de los detalles son importantes. Es como, eso es lo más importante. Entonces, complementar esto de la cocina, de la decoración, de lo gratificante que es cuando las personas dicen, uy, qué rico esto que comí, pero además llegan, no sé, y tocan el timbre. No, es que eso me la quiero robar. Porque cuando alguien hable mucho y de aquí. Le ponemos la campanita. Dios, me va a acordar ahí, voy a decir, a ver. A poner claro. O no sé, la teterita, hemos armado coffee de pronto hasta con cartas. Entonces, ir jugando con los detalles. Con la decoración como no perder eso de niño que tenemos, de los niños agarran cualquier cosa y lo transforman en algo entretenido. Quizá salir de la formalidad y hacer algo muy bonito y rico y que sea gratificante. Como lo decía la Bego, aquí hay amor, hay pasión, hay entrega, hay satisfacción, hay querer marcar una diferencia, hay un propósito de vida que tiene que ver contigo. O sea, no es simplemente ganar dos lucas más, dos lucas menos, o diez más, o diez menos. No, y desde la perspectiva o las personas que contratan tu servicio, qué lindo llegar, porque una cosa, el sentido final es proporcionar alimentación, claro, esta comida, pero imagínate qué lindo todo, o sea, además te da como esa satisfacción. Como importante. Y como que no te dan ganas de probar nada, porque como que vas a desarmar la estética. Sí, pero le digo, tiene que ese pay de limón es mío. Yo te quería preguntar, Romina, si tú has tenido apoyo o en quién te has apoyado cuando partiste en este camino del emprendimiento, porque yo te escucho y como te digo, yo creo que las personas que nos van a ver vas a inspirar mucho porque tu energía se traspasa. Además, como dices tú, esta valentía que tú dices de estar en un trabajo formal o de haber ya tenido emprendimientos en los que no te fue bien y tener todavía esta energía de decir no, yo lo voy a intentar de nuevo. No sé si esto es solo toda tu energía interior o también, no sé, pues alguien te ha motivado afuera de tus hijos, quizás papás, amigos, vecinos, familiares que te hayan apoyado en este camino. Mira, mi familia en general ha sido siempre un apoyo para uno, un pilar. Pero amigos también, mujeres emprendedoras y
principalmente la inquietud de siempre este bichito de emprender, porque la familia a veces es súper buen apoyo, pero a veces también te juegan en contra, porque te exigen tiempo, te dicen, te va a resultar, claro, o de nuevo voy a hacer otra cosa. O al revés, te dicen, está todo tan rico, y no te critican. Exacto. Porque como te quieren, no te dicen la verdad. Exacto. Entonces, yo creo que finalmente la decisión es de uno. Uno tiene que sacar el power adelante siempre. Pero sí, he tenido el apoyo de mi familia, pero he tomado lo bueno y lo malo. Afortunadamente mi familia es súper objetiva. Mi hijo, mi marido, todos dicen como... Te dicen, no, mamá, esto está horroroso. Sí, o me dice mamá... No, mi hijo así como, ¿qué vas a hacer de nuevo, mamá? Así como, ¿qué se te ocurre? ¡Qué locura! Te iba a preguntar, tu familia, tu marido, tu hijo están como especie de conejillo de indias de la nueva... Prueba. Así digo, uy, estaba pensando y todo, no. Así como, no, por favor, no pienses. Estaba pensando la mamá, pero como, qué miedo. Pero así, de a poquito... He concretado lo que quería. Quiero sumarme a tus palabras para dos cosas. Uno, decirle a toda la gente que nos está viendo que tiene una pyme, que tiene susto, que tiene miedo, que no sabe si es viable todavía aún, si es buen momento de cerrar, si tiene posibilidad de sacarla adelante, que se puede acercar a cualquiera de las 21 sucursales del Grupo Defensa, Defensa de Deudores a lo largo de todo Chile, Arica, Punta Arena. La primera consulta además es absolutamente gratis, claro, para saber en qué proceso estamos, porque muchas veces uno aguanta, empieza a tratar de tapar hoyo y al final el problema va a ser mayor. Y la primera consulta es absolutamente gratis. Ahí está apareciendo en todo caso el teléfono, el 600-571-9300. Y antes, y quiero además, y yo he hecho algunos cursos, etcétera, y hay algo muy importante que habla de generar un ancla en alguna situación que parece que a veces es difusa. Entiendo que en tu caso es el objetivo de querer trabajar o proporcionar algo y cumplir un sueño. Y es súper importante que toda la gente también en la casa lo haga para cualquier aspecto, no solo para una pyme. Algo que te recuerde, por ejemplo, esto. Algo que te recuerde por qué estás haciendo esto. Para que cuando no te resultó, el cliente no llegó, no sé, te cancelaron a último minuto, te quedaste con los pasteles hechos, etcétera, y te quieren mandar todo, pero a la punta del cerro, tú miras esto y dices, no, a ver, calma. Tú te quieres quedar con la teterita, yo te he identificado, pero hace mucho rato. Yo también le iba a pedir. Yo por esto lo estoy haciendo. Entonces yo me voy a tener que quedar con esto. Sí, la ha tomado demasiadas veces. Eso es súper, eso es un ejercicio muy bueno que yo le estoy dando cuando uno está cansado en algún cualquier cosa personal, volver al familiar, centro y preguntarte por qué estoy haciendo, pero esto. Claro, recordar por qué lo estás haciendo, pero con un ancla que puede ser un objeto, una foto, una canción, sí, una polera, un olor, lo que tú quieras. O sea, la lavanda me encanta. Cuando yo me enamoré con la lavanda. Entonces cada vez que queráis matar al marido, ponle tu lavanda y te vas a recordar, etcétera, sí, etcétera. Es un ancla, es muy lindo. Sí, sí. Y ahora sí, ¿qué querías decir? No, yo quería decir que está pensando en lo que había dicho Romina para el camino que ella tuvo que transitar para llegar a este emprendimiento exitoso. Y yo creo que es importante lo que ella hizo en su momento respecto al ejercicio de visualizar mi pyme o mi emprendimiento está funcionando como yo esperaba en términos, por ejemplo, económicos, porque una parte de la satisfacción profesional o productiva, igual en definitiva, lucas, claro. Pero claro, también esto tiene un trasunto económico, entonces es importante que las personas que emprenden tengan claridad que tienen que tener algún tipo, no necesariamente formación académica, un curso online, buscar algún tipo de asesoría para saber administrar, porque si nosotros vemos estadística, la mayoría de las pymes, de las pequeñas también empresas, fracasan por una mala administración, por no saber, por ejemplo, conocimientos mínimos de cómo llevar un libro de ingresos y egresos, cuánto es lo que yo gasto en producir mis productos, cuánto es lo que yo voy a marginar como utilidad, cuánto es lo que a fin de mes puedo ocupar quizá en reinvertir en nuevos productos, pero tengo que dejar un margen quizá para los insumos que voy a utilizar en mi siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los gastos y los costos? Exacto, o el mismo tema de no juntar patrimonio, si yo voy a emprender con este capital, no lo tengo que mezclar con mis cuentas personales, por ejemplo, porque ahí no me voy a ir dando cuenta donde voy a ir gastando dinero quizá de mis ahorros o de mi patrimonio familiar, del dinero que mi marido quizás destinamos a fin de mes, ¿no es cierto? Y lo estoy invirtiendo. Entonces, esas cosas son importantes. ¿Cómo aprendiste eso? No sé, desde esa experiencia, ¿qué nos puedes decir, Romina? Lo aprendí por las caídas que tuve. Así, tal cual. Los intentos de emprendimiento que yo tuve, cuando ya decidí comenzar con Cook & Dream, dije, ya qué hice mal antes. ¿En qué fallé antes? ¿Qué me frustró antes? ¿Qué me hizo así? ¿Qué no me resultó? Ya, esto, empiezo a buscar trabajo. ¿En qué dijugo? Claro, ¿en qué dijugo? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me decepcioné yo misma? Porque de repente uno va con todas las expectativas
Y te das cuenta que, chuta, si tampoco asumes como tus defectos, tus debilidades, no vas a poder trabajar para que no, sean fuertes. No, puedes mejorarlas, claro. Exacto. Entonces, yo todo eso lo aprendí y lo tomé, y lo sigo aprendiendo todavía, desde estos fracasos que yo tuve constantemente. Pero aquí estamos. Mira, fíjate que hay algo que me gusta mucho que está sucediendo en nuestro país, que los emprendedores y la gente está aprendiendo a decir, no sé, y me equivoqué. Exacto. No me resultó, que la palabra fracaso tiene una connotación muy negativa, es como fracasaste, eres pésimo, no sirves, casi como que si fueras desechable. No, me fue mal, no sabía. Uno siempre cuando hace algo intenta hacerlo lo mejor posible, pero la experiencia es la que te va enseñando. Exacto. Para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces me gusta que tanto tú como muchas otras personas digan, ¿sabes qué? Fracasé uh-huh. una, dos y tres veces. Estamos a nivel de grandes países en donde se pone en el currículum, yo he fracasado con estos tres emprendimientos, entonces el cuarto ya me va a resultar sí o sí. No, y además que de los fracasos nacen las grandes lecciones. Cuando uno es tremendamente exitoso en general en la vida y a ti todo te resulta súper bien, no tienes ningún aprendizaje. Sí. Porque no te estás sometiendo a ninguna reflexión, porque todo fluye a la perfección. Y en definitiva, cuando pasan estas cosas de que algo no te resulte, yo le puse tiempo, energía, pasión, hago este análisis que hice Romina. Chuta, ¿en qué fallé? Entonces, y eso me permite mejorar en el futuro. Exacto. ¿En qué falló la Romina? Porque quiero que me lo digas concretamente. No solo en administración, ¿en qué? En que el jamón no llegaba a la hora que tenía que llegar y por qué, etcétera. Porque esa es la experiencia que también le puede servir a toda la gente que está emprendiendo y que nos está viendo. Nos vamos en un pequeñísimo corte y a la vuelta, sí. Vemos en qué falló la Romina. Sí. Y que hoy día no está fallando porque sí, está muy, muy bien. Delicioso todo. Sí. Vamos un pequeño corte y ya volvemos. Voy a aprovechar de comer. Sí. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. La casa por la cual lucharon años de su vida. Sus familias, el negocio por el que tanto trabajaron. Pero también he visto gente levantándose y volviendo a empezar. He visto pymes que parten de cero. Mujeres que se reinventan por sus hijos. Por eso estoy aquí. Para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote para poder asesorarte. Desde Arica, Punta Arenas, y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Sí. No es súper fuerte. Hoy está mundial este pay de limón, bebo. No quiero comer delante tuyo, pero te lo puedo acompañar. Yo te iba a decir, la resistencia a la insulina me impide comerme toda esa crema. Yo me la pero como estoy, por hago así. No te preocupes. Claro. Romina, ¿a qué te refieres con administración? El tema, mira, la palabra administrar, yo creo que no va solo por un tema de dinero. Yo creo que va por un tema de tiempo, logístico, de gestión, de dinero. Es un conjunto de cosas. De pronto uno cree que administrar es solamente el tema de decir cuánto gasté, Contable, voy a ganar y cuánto voy a guardar. No, es un todo. Es como saber administrar tus tiempos, administrar tu familia, administrar... Porque es un todo, o sea, es un conjunto de cosas. Entonces, para mí administrar es todo. Y empieza por, claro, si es un emprendimiento, el tema del dinero es súper relevante porque ya, con esto puedo comenzar. Y tengo solo esta posibilidad. Entonces, no voy a aspirar a hacer un coffee 40 break productos, gigante. Claro. Yo no empecé con un coffee break para 60 personas. Yo empecé con un coffee break para 15 personas, para 10 personas. Me recuerdo que fui con mis tacitas, me decían todas nuevas, ni siquiera las saqué del sobre y ya, súper complicada. Tengo súper claro el recuerdo de mi primer coffee sola, que fue un caos. Pero igual emocionante que pues ver ese recuerdo ahora en retrospectiva de todo lo que has avanzado. Yo me recuerdo que iba llena de cosas, no tenía carrito, no tenía nada y todavía tenía que subir el ascensor llena de cosas. Imagínate qué importante, ella va la primera vez feliz y se da cuenta que no tiene un carro para transportar los productos. Entonces, como llega la horrible. Chuta, ¿yo de qué hago? O sea, es que yo organizo un cumpleaños para mi hijo y me complico. No, mucha gente es menor y no es menor. Esa vez me acuerdo que llegué y la chica me dice, no, pero tiene que ir al otro edificio. Y yo, no. Y yo había llegado con todo largando. No era ahí. Y era como, pero ¿por qué no dijo antes? Así como, ya, y todo de nuevo. Entonces, claro, yo recuerdo eso. Igual es súper emocionante para mí. Fíjate que voy a contar una anécdota bien cortita. El otro día fuimos dos restaurantes, uno muy lleno, muy exitoso y el lado vacío, igual los dos de lindo, comida rica, etcétera. Y el que estaba vacío tenía la música súper fuerte. Y había un chico barriendo y como el administrador como que le hablaba, el chico que barría, entonces yo le digo a mi hijo, mira,
Mira la diferencia, un restaurante súper lleno y el otro muy vacío, porque a uno le va tan bien y al otro no tan bien, cuando se supone que tienen buena comida los dos, por la cosa en restaurante, por solo por la música, porque el otro, el administrador, dice, hay que comprar 10 tomates, ¿cuánto hay que comprar? Cuatro sí hay que comprar, entonces el otro lleva un 4 tomates, no, pues te faltaron los tomates, pero yo te dije 10, ah, no, que yo pensé que me había dicho 4. Claro, es que a los gritos y así, ¿cachai? Con ese ambiente. Así, decía, no... Como que me pasé esa película, pero mira qué absurdo y qué importante, sí, solo sí, el sí. Volumen de la música podría, en este caso, es que obviamente, realmente los detalles absurdo, juegan, pero así hacen la diferencia, porque la efectivamente diferencia. Yo creo que hay muchas personas que pueden desarrollar esta misma actividad, pero si tú te quedas en definitiva con los servicios de la Romy es precisamente por estos detallitos. Yo al principio comencé con las tortas, ahora que me empiezo a recordar, y fue un temón, porque típico que las tortas son los fines de semana, es el fuerte, claro. Todo. Entonces, claro, el tema del tiempo fue complejo. En cuanto a así, el marido, claro, yo estoy trabajo toda la semana, el fin de semana tú trabajas, entonces es como compartir los tiempos, es complejo. Siempre me ha apoyado de igual forma, pero claro, también eso, ahí empieza la administración del tiempo, chuta, ya. Y ahí distribuir tiempo para la familia. Porque además mucha gente dice, cuando uno tiene una empresa es como el dueño, entonces como el dueño, uno tiene sí, la gente tiene la imagen que uno está abanicándose, hagan, trabajen, y en realidad trabaja el emprendimiento 24/7. Yo haciendo las tortas recuerdo haber trasnochado. Así, horas, haberme quedado la noche. Toda la noche haciendo los monitos de fondant, todo, que mi marido se levantaba y me decía, todavía estoy acá. Oh, o sí. Me iba a acostar a las 8 de la mañana, me levantaba a las 9 porque tenía que ir a entregar. Entonces, claro, sí, es desgastante, pero... ¿Pero te das cuenta el ejemplo que le estás dando a tus hijos, además? Sí. Oye, Romy, yo tengo una pregunta. ¿Estas cosas también tú las elaboras en tu casa, en otro lugar? ¿Cómo haces para que tus hijos no te coman las cosas y tu marido? No, porque yo fuera hija de Romy, o sea, valor, imagínate estas cosas. La verdad es que sufren, porque llegan y me dicen, mamá, eso es imagínate. De nosotros. Claro. No, pobrecito. Ah, o sea, a veces llego, no sé... No has tenido todo listo y de repente te falta uno. Llevé 6 muffins y eran para 5 personas, entonces me quedó uno... Mamá, se te quedó así como qué rico. Entonces, no, yo fascinado. Cuando hacía las tortas, mi hija, las mujeres somos como más golosas con las cosas. Sí, entonces, obvio. Entonces le encantaba. Y digo, ay, qué rico, papá. Y me dice, te quedó esto, me lo puedo comer. Dame un bonito a mí. Ya, pero yo creo que hay un apoyo de todos de hacer un esfuerzo por no consumir todos los productos que la mamá va a entregar al otro día. Yo sí, ladrón, su ratón ladrón. No, yo fuera tu hija, fatal. Tu negocio fracasaría totalmente. Pero siempre está la pregunta, ¿y eso es para...? Claro. ¿O te quedó? ¿Y qué servicios son los que ofreces tú? Mira, yo siempre digo nosotros porque para mí mi emprendimiento es como de toda mi familia. Entonces, ofrecemos el coffee break para empresas. Ya. Ahora incorporamos almuerzos para las empresas. Pero también quiero comenzar a trabajar con particulares. Por ejemplo, si tú estás de cumpleaños, yo te hago un coffee verde, por ejemplo. Te armo todo como tú quieras, los colores que quieras, la decoración que tú quieras. Mucho esto también del candy bar. Sí, eso te decía. Sí, estoy... ¿Pero el candy bar es solo infantil? No. ¿Qué es lo que es un candy bar? ¿Un candy bar? ¿Por el nombre gringo que uno no entiende sí, nada? Sí, el candy bar es... bueno, por esencia es unas mesas bonitas, decoradas. De alguna temática que tú elijas. De alguna temática que tú elijas. Pero sin la comida. Claro. El candy bar no incluye. Es que a veces incluye, pero la mayoría de las veces se entiende que son como dulces, solo cosas dulces. Ya. Porque ya está harto candy bar infantil. Sí, mucho. Ya. Está súper. Ya, pero espérate. Lo que hablas tú de las empresas es para cuando las empresas tienen una reunión, exacto, un evento, una presentación. Capacitaciones, perfecto. Reuniones, todo lo que tenga. ¿Y salado y dulce? Salado y dulce. O sea, su camarón por ahí. Sí, de hecho, nosotros ahora incorporamos también, si tú me dices, a mí me gusta mucho trabajar con los clientes en forma súper personal. Bien cercana. Todo correo, obviamente, siempre por el tema del respaldo, otra cosa que uno tiene que aprender. Mira, ¿viste? Pero, sí, súper importante. Pero también me gusta saber cuáles son el las gusto, expectativas. Claro. O sea, puede ser un desayuno. Uno dice, es un desayuno. El pan, el... No, pero la verdad es que es súper importante. Entonces, me pasa que realmente me dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros queremos más dulce, más salado, como más fruta. O mira, tengo somos una persona... intolerante a la lactosa. Exacto. Somos celíacos. Tengo una persona celíaca. Y ya hemos hecho ya eso mira, y nos ha resultado.
Súper bien. Es que además hoy día hay tanta variedad porque la creatividad de quienes están detrás de estos servicios es increíble. Antes había el canapé con el choclo ahí, con el palmito. Claro. El tomate con el pedazo de jíver de arriba. Sí. Y sería, ¿no es cierto? Sí. De verdad que sí. Sí, y hoy día pasan unas cosas. El choclo. Que uno tiene que Sí, de verdad. El palmito. ¿No es cierto? Yo uno tiene que vivir a decir, ¿qué es esto? Y se ve calentito y con unos cucharones maravillosos y después las cosas dulces. Es que, esas canoitas rellenitas de queso. Yo creo que el tema de la comida es súper romántico, por decirlo. Total, habla de una pasión de ustedes. El aroma, es la vista, es el gusto. Sí. Se parece mucho a lo que uno elige cuando quiere tener una pareja al lado. Tal cual, me gustó. El aroma, la vista. Porque finalmente, imagínate, de este trabajo ella brinda placer a las personas. Absolutamente. ¿Sí? Mientras disfrutan. No solo un alimento. Exacto. Tenemos una pregunta que nos llegó a nuestro WhatsApp, tengo entendido, al más 569-4023-8905, que yo insisto, señora, señor, guárdelo en sus contactos. Después, cuando estén en una conversación y tenga alguna duda, nos manda un WhatsApp, un audio, un video, lo que sea, y ahí estamos a su servicio. Matilde nos pregunta, yo también tengo un emprendimiento de comida y hay mucha competencia en este rubro. ¿Cómo puedo lograr diferenciarme? Qué buena pregunta, Romy, para que Buenísimo. Tú le cuentes. Mira, la diferencia Copia, ¿no? está en los detalles. Insisto, soy súper majadera en eso. Hay muchas personas que hacen coffee break, muchas. Pero yo me he dedicado y me he dado el tiempo de las redes sociales de ver cómo trabajan, qué hacen. Entonces, estudia su competencia, Romina. Estudia la competencia. Entonces, no necesariamente copiar, pero puede sacar algo para diferenciar o para probar un producto similar. Puedes sacar cosas, buenas ideas, pero además es saber en qué me voy a diferenciar. Ok, ellos tienen esta forma, entonces yo voy a dar mi sello con esto. Y ahí Perfecto. Es cuando uno marca la diferencia y puede trabajar más tranquilo, por decirlo. Que puede ser, perdón, pero no sé si soy ignorante, pero hasta, por ejemplo, en el color de los manteles, porque tal vez hay alguna de estos servicios que es todo gris, todo nude, a mí, que muy elegante, sí, pero tal vez a una empresa quiere más color. Sí, mira, le diste en el clavo. Yo me acuerdo y un día dije, no, esto observé... Te está sí, pensando de verdad. Para copiarte tu emprendimiento, sí. Romy. Yo estoy si tú me copias, eso. Yo saco otro detalle. Hay uno... Otra diferencia. Y fui y me acuerdo que mi mamá hace confección toda la vida. Entonces ella me ese otro bollo que tenía. Entonces yo le digo, mamá, necesito hacer los manteles. No, tráemelo y yo te ayudo. Entonces me voy al barrio Independencia y me compro las telas de todos colores. Amarillo, verde, azulino. Claro, porque... ¿Por qué? Porque me di cuenta que el general de los coffee breaks siempre son como muy blancos, claro. Negros, colores crudos, pasteles. O tal vez el color de la marca, de la empresa, es rojo. Hoy quieren todo rojo. Exacto. Entonces yo ahí voy jugando con eso. También me pasa que como tengo varios colores de manteles, observo la marca de la empresa y llevo esos colores. Obvio. Y me dicen, ¡ay, qué bonito! Justo, qué claro, coincidencia. Claro. Entonces, tú dices, nada, es coincidencia. Y ahí está la forma de marcar la diferencia. Un besito, los detalles hacen la diferencia. Tal cual. Un besito, Matilde, que te vaya muy bien. Y recordar a toda la gente que Arica Punta Arena está el grupo Defensa, defensadeudores.cl. Además, la primera consulta es gratis, 600-571-9300. Hay un montón, un equipo maravilloso de abogados esperando para poder ayudarte. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Y quiero mostrar esto que nosotros no lo vimos, Bego, mira. Buen día, Coffee Break, el abogado. Lo máximo, la Romina, el detalle que pasaste. Ahí está, por si acaso, Cook and Dreams. En redes sociales, Cook and, no con el símbolo de SAI, sino que AND, A-N-D, ahí está. Cookanddreams.cl. Romina, felicitarte. Gracias por inspirarnos el día de hoy. Desearte a ti y a todas las mujeres que nos están viendo este domingo, que tengan un maravilloso Día de la Mujer. Y simplemente siéntanse felices por ser mujeres. Exacto. Yo creo que con eso es todo, ¿no? Sí. Gracias. Te felicito, mucho éxito y ya ahora nos comeremos todo. A ti también, mi querida Bego. Es el momento. Usted sabe lo máximo. Y para todos ustedes, un gran aplauso. Y felicitar a todas las mujeres este domingo, que es nuestro día. Así que un besito. Chao, chao.